Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? En el día de hoy andamos por acá, probando el más reciente lanzamiento de Obelix Software, empresa desarrolladora de videojuegos populares tales como Truck Simulator USA Evolution, o Bus Simulator 2015. Y en su más reciente entrega lanzado el 4 de diciembre de este presente año 2021, llega a nosotros el Police Sim 2022, o Policía Simulador 2022. Un grandioso juegazo que estuve probando por más de una hora completa, e incluso se me fue tanto el tiempo probándolo, que por poco y olvido que tenía que traerles el gameplay y las críticas del videojuego. Antes de continuar, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos, pues seguimos. Tal y como les iba diciendo, el Policía Simulator 2022, es un videojuego que a mi parecer está bastante bueno. Obviamente aún faltan muchas cosas por mejorar, pero sí creo que el videojuego va por un excelente camino, pues entre las cosas que podremos hacer, están el poder patrullar las calles ya sea de día o de noche. Este nuevo simulador de policía nos ofrece ciudades bastante grandes para ir descubriéndolas poco a poco, además de varios tipos de misiones e innumerables vehículos, mejoras y agentes. Conducir por los mapas del ancho mundo o salir de nuestro coche, son algunas de las funciones del juego, además de poder chocar a los peatones. Ojo, cuidado con las mujeres, ya que tienen vestido corto y si la chocas, van a terminar enseñando su ropa interior. Además podremos elegir nuestro coche favorito y completar las misiones o recorrer libremente los grandes mapas del juego. Ya que el juego cuenta con una gran variedad de vehículos para elegir, desde los clásicos coches normales y de patrulla de policía hasta superdeportivos e hipercoches más exóticos. Incluso puedes conducir unos camiones de SWAT enormes. Lo que sí hay que decir que, tal y como es costumbre en los juegos de Obelix Software, los vehículos del juego sí están un poco caros, la verdad. Una de las misiones que más me gustó es la de persecución. Es una de las experiencias de conducción más emocionantes que puedes tener en el juego. Podremos seguir y darle al coche del sospechoso hasta que puedas arrestarlo. Si te gusta conducir más relajado, puedes probar la misión de escolta policial o ayudar a tu escuadrón a detener vehículos sospechosos con barreras de pinchos en la misión de retén. Si disfrutas poniendo multas, prueba las misiones de estacionamiento y radar. También puedes ir de encubierto con una serie especial de desafíos, exclusivo del simulador de policía 2022. También, si quieres algo un poco más relajado, puedes conducir tranquilamente detrás del coche sospechoso desde lejos en la misión seguir. También puedes completar misiones de replanteo, en las que haces fotos de actividades ilegales. Algunas de las características que puedo mencionar de este videojuego son: una increíble selección de diferentes tipos de vehículos, tal y como pudieron observar al principio del gameplay. Diferentes agentes de policías. Poder conducir libremente por las ciudades. Un dato a considerar es que las ciudades son 4 veces más grande que en Taxi Simulator 2020. 8 tipos de misiones diferentes. Además, los desarrolladores prometen muchas más misiones en futuras actualizaciones. Controles realistas, dirección inclinable, botones o volante virtual. Física y características del vehículo muy realistas, con daño interno del motor, además del ensuciado de los vehículos. Opciones de ajuste visual y mejoras del vehículo policial. Así es, amigos, en el taller de personalización, podemos elegir entre una gran variedad de accesorios para nuestros vehículos. Unos gráficos bastante pasables, con efectos climáticos, lluvia y niebla. Tráfico urbano ultra realista, coches, furgonetas, camiones, motocicletas, bicicletas, e incluso esta pendejada en la que la gente se desplaza que parece un patín, pero este es de 2 ruedas juntas y un timón. Si alguno sabe cómo se llama, me lo ponen en la caja de comentarios. Otro punto buenísimo de este juego es el gran tráfico peatonal, el cual hace que la ciudad parezca que está viva. Entre los diferentes modos de juegos, vamos a tener el modo carrera, modo libre y el preferido de muchos, el modo multijugador, además de etapas y desafíos. Chicos, de mi parte yo le doy un 7 de 10, en lo personal me gustó mucho el videojuego, pero como es costumbre, saben que lo que más me interesa es saber su opinión. Díganme ustedes, chicos, ¿qué le parece el videojuego? Otra cosa que debes saber por si no has descargado el juego aún, es que la descarga es de casi 1 GB. El juego en sí es bastante pesado, y la verdad no creo que ande muy bien, que digamos, en dispositivos de gama muy baja.
Por poco y olvido decirles, que en el juego también vamos a contar con estación de combustible, con servicios de autolavado, y con un taller de reparación para nuestros vehículos. Mis amigos, esto ha sido todo de mi parte, los dejo con algunas tomas del videojuego, para que vean qué tal está, mientras saludo a los siguientes amigos. Saludos para Jean Carlos Contenido, Juan Carlos Varela, Elkin Jiménez, MC Tony 98, Manuel Zambrano, Tanslora Grenlora, Felipe Ortiz Hernández, Daniel López, Itochi Benítez, Sosgamer 91, El Chande, INT Urabeño, Corona, Mr. Mafia YouTube, Diana Rodríguez, José Aidín Venegas, Mario F. Torres García. Como siempre, un cordial saludo para todos. Nos vemos en la próxima, compañeros.